Duro golpe a Neymar desde Francia, pero antes vamos con lo último de Messi. Leo Messi no ha sido el de siempre en su primera temporada en el Paris Saint-Germain. El astro argentino no se ha aclimatado a la Ligue 1 tras su salida del Barcelona y tan solo ha marcado 11 goles en toda la campaña. Unos números muy lejos de los registros protagonizados por Messi hasta la actualidad. Su compatriota y amigo Kun Agüero no ha dudado en defenderlo abiertamente y dejar claro que sigue creyendo en él. Messi todavía se estaba adaptando a una liga diferente. Su rendimiento fue bueno. Si dejamos a un lado la Champions League, ganaron la Liga Francesa fácilmente. El conjunto parisino es un equipo de jugadores de élite y Messi es un ganador. Seguro que su segunda temporada será aún mejor, dijo en declaraciones para Stake.com. Además, el ex delantero habló de otro de sus anteriores equipos como el Manchester City y el fichaje de Haaland. Su llegada ha sido un fichaje excelente para los Citizens. Puede marcar muchos goles y eso es importante. Espero que anote muchos goles. Necesitará algo de tiempo para adaptarse a la Premier League, pero tendrá éxito en Inglaterra, dijo acerca del crack noruego. Por último, se refirió al nuevo fracaso de Guardiola en Europa. Ahora es una tarea enorme, pero el fútbol se trata de equipo, no de jugadores en sí. Si todo el equipo trabaja como hasta ahora, el trofeo acabará llegando. Gracias a la experiencia en los últimos años, es algo que se puede lograr más tarde que temprano. Por tanto, esta es la opinión del Kun Agüero. Vamos a hablar ahora de unas palabras que nos llegan desde Francia sobre Messi y Neymar, que han dejado a todos muy sorprendidos. Roland Corbis no está especialmente contento con el rendimiento de Neymar en el Paris Saint-Germain. El exjugador y entrenador, en una charla en el programa After Food de RMC Sport, contó una anécdota al respecto. Le compararon al brasileño con Messi y se echó a reír, pues entiende que el 10, por su actitud y por su físico, está fuera de este tipo de ecuaciones. Hace ya 4 años que estamos con Neymar a prueba. ¿A quién le importa que haya tenido 2 meses antes? Hace poco escuché algo y me reí un poco. Escuché que dicen que Neymar es más joven que Messi, pero Neymar tiene fisiológicamente 45 años, comenzó explicando antes de dar su argumentación. Me hacen reír, me van a comparar a los dos. Messi, en un año de adaptación, le da 13 veces al palo y es el que hace los pases más peligrosos a Mbappé. Neymar, que no pierde el avión después del carnaval, visto desde fuera, Neymar parece un guiñol ridículo. Si Messi se vuelve a amigo y cómplice de Mbappé, veremos qué hace Neymar, pero decirme que Neymar es más joven que Messi me hizo reír, sostuvo. Por tanto, tremendas palabras de este entrenador francés. Neymar tiene fisiológicamente 45 años, así lo dice. Vamos a hablar ahora de otro brasileño, de Ronaldinho, que ha elegido entre Messi y Mbappé en este final de temporada. El ex astro del fútbol mundial Ronaldinho se deshizo en elogios hacia Kylian Mbappé, a la vez que también se refirió a la temporada de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain. En primera instancia, el brasileño señaló que el joven de 23 años es un jugador que podría formar parte de la historia y, sobre el argentino, entendió que pudiera tener una campaña algo irregular. En este sentido, Dino agregó que se merece todo el respeto que está recibiendo. Está haciendo historia. El campeón del mundo en 2002 lleva ya tiempo siendo parte de la publicidad y propaganda del Paris Saint-Germain, equipo en el que jugó un par de temporadas justo antes de aterrizar en el Camp Nou y convertirse en el mejor del planeta. El delantero galo anotó 39 goles y agregó 21 asistencias durante una notable temporada individual con los parisinos, en la que además obtuvieron el 10º título de la Liga en la historia del club. El jugador de 23 años ya es el segundo máximo goleador de la Ligue 1 en la historia del Paris Saint-Germain, anotando 171 goles en 217 encuentros de liga para los franceses, solo por detrás de Edinson Cavani con 200 goles en 301 partidos. Hoy es el mejor jugador del Paris Saint-Germain. Si se fuera a otro lado, solo sería para tener la oportunidad de ser el mejor jugador en otro país. Ya es el mejor de Francia, continuó en una entrevista concedida a Mail Online. Por otra parte, consultado respecto a si Messi no se equivocó al dejar el Barcelona, el sudamericano indicó: "Si mi amigo es feliz, es la decisión correcta y creo que es muy feliz. Está pasando por un periodo de adaptación, pero ya ha sido elegido el mejor jugador del mundo muchas veces.